Este programa llega a ustedes gracias a Sweat y Farges, Electrolit y Fotox, Centro Fotográfico. Saludos, señores, aquí Wellington Ulerio con ustedes. Quiero presentarle Fotógrafos 360. Es un medio donde usted podrá ver todas las personas que nosotros traemos. Siempre me piden y me dicen que publique la gente que yo traigo, y más cuando son famosos, populares, bueno, en fin, artistas en todas las vertientes. Hoy estoy con alguien muy especial para mí, porque desde mis inicios aquí en Santiago, en el área de la fotografía, la producción y todo eso, me ha apoyado de una manera incondicional. Pero creo que hoy me voy a emocionar demasiado porque, bueno, déjame presentarle, señor, con ustedes y conmigo, Brenda Sánchez. Dios, me va a hacer llorar aquí. Ay, no. Hola, Brenda. Pero, mi amor, bueno. Bueno, ustedes han estado viendo. Las estrellas de la fotografía. Hoy estamos trabajando unas fotografías especiales porque son para la campaña de mi mamá. Porque Brenda es mi madre aquí en Santiago. Brenda, ¿cómo te sientes? Contenta. Imagínate, un momento muy especial de mi vida, no solamente como artista, sino como ciudadana, ejerciendo mi derecho. Y nada, voy a intentarlo por lo menos. Vamos a tirarnos las primeras fotos como candidata a diputada. De todas las fotografías que le he hecho a Brenda Sánchez, estas son las que más se va a trabajar. ¿Saben por qué? Porque es algo sumamente diferente, porque son políticas. Es la primera vez que ella se lanza para un puesto político. Pero déjeme decirle que ojalá cualquier político que quiera ser por primera vez candidato a un espacio público, lo haga como Brenda. Porque ella ya ganó y todavía no está en la boleta. Experiencia. Bueno, eso lo vamos a intentar. Tengo un equipo trabajando, mucha gente que me quiere. Y nada, vamos a intentarlo. Vamos a hacer. Yo soy de Santiago, soy una mujer de pueblo y sobre todo una mujer. Necesitamos más mujeres en el Congreso y más mujeres que legislen para nosotras y para los hombres. Muy bien, porque muy no bien. Es que solamente vamos a trabajar para las mujeres, no, claro. Para todo el mundo. Serías la primera diputada en Santiago, la circunscripción número uno que usted va a hablar. Sí. Hablando de todo un poco, ¿cuenta Brenda Sánchez con los 20 millones de pesos que cuesta una diputación según los medios y Radio Bemba? Pues claro que no. Yo creo que tenemos que cambiar ese disco de que hay que gastar tantos billones para hacer una campaña. Creo que hay que salir a buscar el voto, realmente dar un discurso claro y preciso y que la gente entienda que tiene que votar por personas que vayan a hacer el trabajo en el Congreso. Hay que invertir y claro que hay mucha gente que me va a apoyar y cuento con ese apoyo, pero hay que hacerlo honesto, hay que cambiar el disco de la política y por eso creo que tenemos que integrarnos más, conocernos más y hacer el trabajo. Yo creo que la gente está cambiando y para eso estoy, para que comiencen conmigo. Así que 0-20 millones, yo creo que lo que tenemos que tener muchas miles de personas que voten por uno y ojalá muchas millones de personas que crean en un trabajo de uno para que uno sepa que realmente la persona que esté, sea yo o cualquier persona que gane la diputación, haga un trabajo honesto y sincero para el pueblo. Yo tengo mi vida resuelta, o sea que no voy a buscar absolutamente nada en el Congreso. Lo que sí voy a buscar es cosas que puedan servir para mi comunidad, por Santiago y por mi país. Brenda, sabemos que la dirección del teatro ha sido magistral durante su etapa en el teatro y veo que ya tiene. ¿Cuántos años tiene en...? Cumplo 7 años en el teatro. Un 5 de septiembre entro al Gran Teatro del Cibao, donde mi presidente, el señor Danilo Medina, me da la oportunidad de poder ingresar y hacer el trabajo. O sea, que tengo una experiencia como funcionaria, una experiencia pulcra, una experiencia abierta, que todo el mundo, pues, gracias a Dios, ha tenido una parte positiva en mi gestión. Y yo creo que esa es mi mejor carta. De lo que puedo hacer o lo que quiero hacer o cómo lo voy a hacer, porque mi estilo es trabajar para una política social, una política proactiva, una política que realmente sea ayudar a los demás. Para eso no hay que robar, para eso no hay que hacerlo mal hecho, no hay que hacerlo incorrecto,
Y yo creo que ese es el sentido, que un funcionario o una persona que quiera hacer política, sí se puede. Yo conozco muchos políticos honestos, conozco muchos diputadas y diputados honestos, entonces tenemos que seguir por esa línea, por la línea de la gente honesta, que son la gente del pueblo. ¿Seguirá Brenda Sánchez una vez gane la diputación dirigiendo el Gran Teatro del Cibao? Bueno, primero hay que ganarla. Hasta ahora estoy como directora, hay que ganarla, hay que vivir ese proceso, ese momento, y ya pues cuando gane, esperemos, vamos a ver. ¿Tiene algún proyecto legislativo para el área del teatro? Puedo decir que el teatro tiene muy poco apoyo a nivel nacional, porque aquí en Santiago ya tenemos quien nos apoye. Entonces hay pueblos que no tienen quien dé la cara por ellos. Pues mira, yo creo que hay que legislar más por la cultura de República Dominicana. Creo que hay muchas normas, hay muchas leyes, pero hay que hacer que se ejerzan. Pero creo que hay que hacer más legislaciones, y yo creo que sí, lo que una de las partes, yo soy de arte, yo soy una artista, soy una comunicadora, una presentadora, y por supuesto, pues claro que uno de mis primeros proyectos serán indicados y abiertos para lo que es el arte. Tengo varios, ya he escrito algunos, se lo he dado a unos expertos para que me asesore, para que me diga si estoy bien, si no estoy bien, cómo lo puedo mejorar, pero si llego a estar en el Congreso voy a ser una mujer de proyectos, no voy a ser una diputada que usted le va a preguntar, pasó 4 años y ¿cuántos proyectos hizo? ¿Ninguno o uno? No, yo espero que cada 6 meses yo poder presentar un proyecto y que mejor me digan, Brenda, no me presenten más proyectos, porque ese va a ser mi trabajo, lograr proyectos, no solamente presentarlos, lograr proyectos que lleguen al punto final y que se ejecuten. Yo creo que esa es la cara que tenemos que darle nueva al Congreso. ¿Esta decisión, Brenda, fue una decisión elaborada por varios años o fue de repentino? Pues mira, no, yo creo que todo lo que me pasa en la vida nunca lo pienso mucho. Sí, obviamente me gusta la política, tengo una preparación, estoy terminando ya en mi última fase, solamente me queda ya la presentación de tesis de una maestría en administración pública y política con una doble titulación con la Universidad Tecnológica UTESA de Santiago y la Universidad de Salamanca. O sea que tengo una experiencia ya de 2 años con una maestría en administración pública, más mis 7 años de gestión como funcionaria pública. Yo creo que me avala. Eso me hizo pensar en qué puedo hacer más por mi Santiago, qué puedo hacer más por mi país. Y por supuesto, hay mucha gente se me acercaba y me decía, Brenda, tú tienes el perfil, tú puedes, te gusta. Vengo con una voluntad de servicio social, del voluntariado Jesús con los niños, mi fundación Juntos por una Razón. Muchísimas cosas que hago fuera de otras, ayuda al Patronato Cibaeño contra el Cáncer y otras más, que indudablemente hago un servicio social. Y por supuesto eso, pues la gente asumió que yo podía tener este reto. La pregunta tuya, no tenía esto planificado en mi vida, pero sí obviamente me llegó, sí lo pensé, creo que lo puedo hacer, por eso estoy aquí, soy una mujer de retos, que no me rindo tan fácil, y yo creo en el voto del pueblo, en el voto de esa gente sensata. Estas votaciones van a ser primarias abiertas, así que no importa que estés en un partido o no, lo importante es que votes. Así que vamos a tener ese derecho como cada ciudadano y votar. Diputada, porque así es que hay que decirle ahora, diputada. Usted dijo algo ahorita muy importante, y es que usted se está preparando y ya está próximo a tesis. Deme su opinión sobre los otros comunicadores o personas que se ha hecho comunicadora con la naturaleza y el tiempo, están optando también a oposiciones públicas. ¿Qué opinión da Brenda Sánchez a eso? Bueno, si te refieres a Santiago Matías, a Bolívar Valera y Correa, yo creo que ellos y cualquiera que
intente o desee entrarse en el mundo de la política puede. Yo creo que lo primero es tener voluntad política. Por ejemplo, Bolívar Valera, el que lo conoce, sabes que es un ser humano que trabaja mucho y hace una política tranquila, pro la juventud, pro los niños, ayuda a muchísima gente. Santiago Matías, en su rincón de influencer y que tiene un dominio muy bueno porque mucha gente lo sigue, también hace su granito de arena en su estilo. Yo los apoyo 100%, inmediatamente vi que se anotaron y se inscribieron, le escribí por el Instagram. Yo creo que ellos tienen derecho igual que yo, que tú, que cualquiera. Lo importante es que se atrevieron, que lo quieren hacer. Todo ser humano comete error, yo lo cometo, él lo comete, todo el mundo lo comete. Lo importante es levantarse, seguir adelante y mejorar. Así que apoyado 100%. Son muchachos jóvenes, talentosos, que sí pueden hacer un trabajo. Entonces, vámonos por el lado de Alofoque, ¿verdad? Santiago Matías. Que tendría entonces que depurar un poquito más los temas que él trata, porque así como obviamente ya él tomó la decisión de incursionar en la política, recuerda que la política es una carrera. Así bueno, ya ese es otro tema. Ya ahora él se inscribió, ya él está en esta carrera donde estamos todos. Él tiene que hacer unos ligeros arreglitos a su vida profesional, pero no puede dejar de ser él, porque siendo él es que ha tenido esa fama. Hay que mejorar, por ejemplo, lo que está mal, lo que está bien, y lo que hay que mejorar, mejorarlo. Yo creo que Santiago Matías tiene algo que no tiene mucha gente, que es un ángel, y ese ángel él debe de seguir formándolo y construyéndolo para el bien, haciendo lo correcto y mejorando lo que él tiene que mejorar. Pero es un muchacho muy talentoso, creo que es un muchacho con una visión increíble, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Muy bien, saliendo ya de lo que es la política, vamos a hablar un poco y breve con la directora del teatro. Háblame de los proyectos que trae el teatro para Santiago de manera directa mediante usted. Bueno, mire, vamos a estar de aniversario ya en el mes de agosto. Estamos desde 1995 hasta hoy abierto, gracias a Dios, ya muchos años abierto a todo el público. En mi gestión cumplo en septiembre 5, 7 años, si Dios me lo permite, y feliz y contenta, siempre dándole apertura a todo el mundo. Es un teatro del pueblo para el pueblo, para todas las clases sociales, para todas las religiones, para mamá, para papá, para niño, para todo el mundo. Por eso mi eslogan es: el teatro es de todos. Y yo creo que ese es el éxito del teatro, que está abierto para todo el mundo, que tenga calidad de hacer teatro. No todo el que quiera, vamos a decir que abrirte la sala, no. Tiene que tener una trayectoria, tiene que tener un aval, tiene que tener una calidad. Pero porque usted sea pobre y porque usted sea del hoyo de yo no sé qué, sí, usted también tiene derecho, igual que cualquiera, a usar el teatro. Yo creo que esa ha sido la llave del éxito en estos 7 años. Bueno, te puedo decir que sí, porque yo viniendo desde Santo Domingo, soy de Bonao, no digo que soy de la capital. Yo vengo de allá porque me forjé, me preparé allá. Te puedo decir que sí, porque yo viniendo desde allá sin conocimiento, nadie me conocía, usted me abrió las puertas y me dijo sí a cada uno de los proyectos que he presentado allá y me he sentido muy gratificado por eso. Otra preguntita, mi querida maestra Brenda Sánchez. Me está poniendo muy vieja aquí. Dicen que en los próximos días se va a casar para que haya un primer damo en la Diputación de la Circunscripción 1. No, responda, hágame favor. Te digo que iba a responder todo. ¿Cuál es ese angelito que se va a deposar a Brenda? ¿Quién te dijo eso, muchacho? Bueno, vamos a ver si yo tengo informante. No, mira, no, yo creo que ahora mismo mi único amor en este momento, aparte de mis hijos y mi familia, es esta candidatura. Yo creo que no voy a tener tiempo ni para respirar. Cuando me entro en un proyecto, me dedico a ese proyecto, y hasta que no salga de ese proyecto, yo creo que ese va a ser mía. Bueno, me voy a casar con esto, con la precandidatura a diputada. Hasta ahora eso es lo que tengo. Seguimos con fotografías y fotógrafos 360. Vamos a seguir haciendo la sesión de fotos. Usted sabe que yo siempre he sido un crítico de su figura, ¿verdad? Claro. ¿Usted recuerda cuando usted rebajó? Bastante.
que yo le decía a Doña, no. Vamos un par de libras más y vamos a mejorar. Así es. Y no era que estaba mal, obviamente, usted me respondió en aquella ocasión que era por salud. Claro. Y eso yo lo entiendo. Pero, ¿qué pasa, Doña? Que usted sabe que el hombre se enamora por los ojos. Y no es que yo esté enamorado de usted. Por que los ojos y por la cocina. Sí, está, por la cocina sí. No va a ser. No, porque primero. Ah, ok. No. No somos muerta, bueno. Viuda me quedo. No somos buenos cocinando. No cocino malo, pero no me gusta cocinar. El hombre que me quiera ver quillada, que me entre a la cocina más de 5 veces. ¿Cuál es su si plato? Si es uno o dos, no hay problema. Ok, pero dígame, ¿cuál es el plato favorito que Brenda Sánchez hace en su casa? Pues mira, me queda muy bien el salmón, me queda muy bien las pastas, el churrasco, todo lo que es carne, yo los asono muy bien, los hamburgers, te hago arroz, carne. Lo único que no sé, porque no he aprendido, porque se me queme la habichuela. Pero te cocino todo, tostones, y el mangú lo hago muy bien, sí. Doña, me dice que usted hace unos salami fritos únicos. Ah, mira, sí, ay, ¿sabes que uno de los platos míos favoritos? Pregúntame cuál es. ¿Cuál es eso, doña? Digo. Tostones con salami. Y uno lo pone así arriba y eso, mira, más bueno que el diantre. Dios mío. Muy bien, volviendo al tema crucial de esta última etapa de Fotógrafos 360. Tenemos mucho enamorado en las redes, doña, pues yo veo los tigres diciéndole de todo por ahí. Ah, no, si es por las redes, a mí me piden matrimonio casi, cada 5 días hay uno que me pide matrimonio. Tú sabes que las redes han venido a relacionar al mundo, porque el tímido que no hablaba, habla, el loco que nunca hablaba, habla, el sensato que nunca hablaba, habla, o sea, todo el mundo habla. Yo creo que sí, que eso me quiere decir que tengo mucha gente que me quiere, que le gusto, que no estoy tan fea. Y el sol sale para todo el mundo, o sea, que vivan las redes. ¿Algún famoso que haya aprovechado las redes para decirle, doña? Claro, pero eso se queda ahí. Mencione una que sea. No, pero no, chequea las redes, tú sabrás quién me pone like, quién me sigue. Como la canción de Watson, ¿quién te sigue en el WhatsApp? Tú sabes que es una gran realidad, pero nada, no, yo creo que lo más importante es tener amigos en la comunicación, y eso es lo importante. ¿Es una persona famosa con la que usted se va a casar o...? Pero él insiste, no vamos a seguir tirando. Oye, verdad, usted se va a casar, me lo dijeron. De ah, pero especial. No me digas. Amigo sí, mío. Sí, me voy a casar con la candidatura a diputada. Señores. Porque ese es mi matrimonio. Para que ustedes vean que el asunto va en serio. O sea, ese es el matrimonio mío. Ahora mismo. ¿Cómo es? Ahora mismo, ese es mi matrimonio. Le he mencionado de todo, he enamorado de todo y siempre terminamos lo mismo. La diputada va, la diputación. Sí. O sea que la maestra, serio? Mi mamá va a ser diputada, usted verá. Brenda. Por lo menos lo voy a intentar. No. Lo voy a intentar. Será un buen intento porque yo le puedo garantizar que usted será diputada. Amén. Dios te oiga. Así será. Y yo, ya terminamos, doña. Claro que vamos, sí. Vamos a aprovechar para brindar algo. Energía. Ya que estamos cansados de trabajar, yo de tomar la foto y usted de modelar, vamos a brindar con electrolit, que es lo que nos va a hidratar. Es ahora el mismo. El amarillo. Digo, me gustan todos los sabores porque este de rojo también es bueno. Miren, que es este. El asunto de verdad, el amarillo, de piña. Porque eso identifica los colores del partido. Con electrolit no vamos. De piña, tú sabes que la piña es un buen diurético. Oh, ¿verdad? Claro. No, a mí desde chiquitito siempre me gustó el rojo, no sé por qué. O sea, yo tengo que tomarme los rojos, el sabor. El de uva también es buenísimo. Sí, doña, pero esto no es solamente para tenerlo en mano, doña. Hay que bebérselo aquí. Ah, bueno, así que, por favor, si no, mire, me quitan el patrocinio. No. Además, tú sabes que en estos momentos donde todo el mundo anda con ajetreo, que si estás cansado, que tiene que caminar, que tiene que trabajar, que si los muchachos, esto te anima, sí. Esto te da energía. De verdad que sí. Y ahora mismo es número uno en ventas. Bueno, a coger energía. Venga, vamos a cogerlo así que se vea. Así. Ahí voy. Ah, pero el modelo. Señores, artista ya, va a dejar la fotografía pronto. Señores, bye bye. Terminamos con Brenda e iniciamos una nueva carrera. ¿Quién eres tú? Ah, muy bien, así es. Bye bye.
dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.